Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Vamos a ampliar nuestro tercer módulo porque no quisiera que se quedaran algunas ideas sueltas hablando de Jorge Luis Borges y este escrito titulado Sigo en pie. Voy a continuar. Dice él: mantengo vivos mis amores, los pasados y los presentes, porque ellos me dan la energía para seguir caminando. Mantengo vivos mis amores, los pasados y los presentes. Yo creo que todos en la vida hemos recibido y hemos dado amor. Y yo creo que la vida no es para pelearse. En eso coincido con esas palabras de Jorge Luis Borges. Nos enseña a darle el valor justo a todo aquello que hemos recibido. ¿Cuántas personas de pareja llegan a romper y ni amigos llegan a ser después? ¿Por qué? ¿Por qué alguien que tuvo una relación con otra persona no siente el deseo, la voluntad de saber que se terminó una etapa, pero puede ser otra, la que siga, que es la de la amistad? ¿Por qué pelearse con la vida? ¿Por qué no mantener vivos esos amores? En el buen sentido de la palabra. ¿Qué he recibido? ¿Qué he dado? ¿Qué mantener de ello? Es cuestión de madurez. Mucha madurez. En otro párrafo dice lo siguiente Jorge Luis Borges: conservo los afectos de mis amigos en el reducto interno que para cada uno he ido formando a través de los años, y lo cuido como un espacio que a perpetuidad y por derecho a cada uno corresponde. La amistad, como un espacio a perpetuidad, ahí el que es amigo va a estar siempre, siempre. Hay quienes saben de veras cultivar a los amigos y los conservan por todos los años, viejos amigos. Yo lo veo en internet, en Facebook, de personas que yo conozco, que hemos sido compañeros de escuela, que nos seguimos viendo y encontrando a través de un medio tan extraordinario como es internet, sabiendo que algunos inclusive se han mantenido así por años, desde que existe internet, se han mantenido en contacto. Y uno lo percibe en lo que se escribe. Y yo creo que cada uno nos ganamos un derecho en la amistad con los demás. Pero también es una gran responsabilidad personal el poder cuidar, cultivar esa amistad. Él continúa diciendo: guardo un especial agradecimiento a todos aquellos que han aportado con generosidad un pedacito de su alma y su corazón, contribuyendo a hacer de mí lo que soy ahora y lo que seré mañana. ¡Claro! Uno, gracias al acompañamiento que tiene en la vida, va forjando mucho de lo que es la personalidad, el carácter, el temperamento, el desarrollo personal. Todos necesitamos acompañamiento. Desde los bebés que se están gestando en el seno materno, ese acompañamiento amoroso de la mamá. Lo ideal sería que las mujeres embarazadas no tuvieran disgustos, no les hagamos pasar disgustos, porque el bebé que se está formando se alimenta de todo lo que le llega a la madre. Si le llega amor, seguramente ese bebé lo va a ir sintiendo y acumulando mientras se va desarrollando, mientras se va formando. Pero igual, los disgustos, los rencores, las angustias, la ira, todo eso, por supuesto, también es un alimento para el nuevo ser,
el que está haciendo allá, dentro del seno materno. Y luego, en desarrollo del ser humano, desde ir a las primeras instituciones que reciben niños, en México les conocemos como CENDI, y luego pasar ya a la primaria, que son escalas de la preparación del ser humano. Y padres de familia y maestros son esos acompañamientos permanentes que necesitan estas mentes infantiles que están desarrollándose y creciendo. Cuando se llega a la secundaria, las cosas empiezan a tomar una visión diferente. Se despiertan otros instintos naturales en el ser humano, en adolescentes, niños y niñas, hombres y mujeres. Una edad muy importante, la secundaria. Se requiere un gran acompañamiento, mucho consejo para los alumnos en esta etapa de su vida, la secundaria. Y luego, el nivel de preparatoria. Una etapa de las afortunadas para el ser humano, donde puede desarrollar muchas cosas. Y si aprovecha bien el tiempo, el joven puede hacer verdaderas maravillas. O por el contrario, si no aprovecha el joven, por las circunstancias que sean, el poder estudiar, desarrollarse, crecer, seguramente va a haber conflictos en su vida. Personas que no tienen una definición de qué hacer, proyectos, ideales, sueños, esperanzas. Y todo eso tiene que ver mucho con lo que dice Jorge Luis Borges. Este acompañamiento que se recibe en la vida. Él dice, para vivir bien mis años viejos, que pronto habrán de venir. ¿Cuánta razón? ¿Cuántos viejos tienen compañía a esas alturas de su vida? ¿Cuántos? Dentro de la propia familia. ¿Cuántos reciben la compañía de hijos, nietos, bisnietos, el calor de todos ellos, hermanos, primos, que lo hagan sentir bien en una etapa difícil que es la tercera edad, la vejez? ¿Hasta dónde nos hemos puesto a pensar en los viejos que tenemos en casa? ¿Cuánta atención les damos? ¿Cuánto acompañamiento les damos? Las palabras de Jorge Luis Borges nos llevan a reflexionar muchas cosas. Y luego dice, a propósito de los antepasados, tengo presente a mis antepasados, quienes me ofrecieron sus hombros para que mis pies comenzaran su trayecto, y cuido que mi par de piernas sean fuertes para que se apoyen en ellas los pasos de quienes vienen, de quienes de mí nacieron. No cabe duda que los acompañamientos son como gigantes que le permiten a uno sostenerse en sus hombros. Y cuando uno se sube a los hombros de esos gigantes, uno puede tener más seguridad en la vida. La importancia de que a los niños se les trate con respeto. Díganme, ¿cuántas personas ven ustedes con niños pequeños que son regañados materialmente, o luego reprendidos con nalgadas? ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de eso no darle el respeto al niño y hablarle con respeto al niño en un lenguaje que seguramente entiende? Y no que sea una nalgada, no que sea una agresión física. Esto lo he aprendido aquí con mis invitados. A los niños hay que
cultivarlos en sus talentos, destacar lo bueno que son en lo que hacen, verdaderamente, no inventado. Si un niño es bueno en la lectura, fomentarla. Si un niño es bueno en el ejercicio físico porque le gusta correr, le gusta jugar, le gusta hacer deporte, impulsarlo, estimularlo. Si un niño es creativo, estimularlo. Si un niño es buen conversador, estimularlo. Todo esto que estamos compartiendo con ustedes, con las palabras de Jorge Luis Borges, nos llevan a tantas reflexiones. Él continúa diciendo: procuro que mis pies se conserven firmes y en contacto con el piso, aunque es frecuente que mi imaginación se dé el lujo de volar y de soñar con un armonioso hoy y un mejor mañana. Hay que tener los pies firmes, no cabe duda, pero también hay que darle juego a la imaginación. Como él dice, dejar volar la imaginación, darse ese lujo para pensar y soñar con un armonioso hoy y un mejor mañana. Creo que todos lo deseamos. Continúa diciendo: cuando en mí existe frío, producto de las lejanías, desavenencias y desencuentros con mis semejantes, llamo a la hoguera de mi corazón para que me fortalezca, y le pido que me dé el calor que me permita asumir mis culpas para saber pedir perdón. Qué difícil es esta parte. Disculparse, pedir perdón, no es algo sencillo. El ego, la soberbia del ser humano llega a ganar. Y aun cuando la persona se da cuenta de que es indispensable disculparse y pedir perdón, no lo hace. Pero también la otra parte muy importante es que el interlocutor tenga la sensatez, la sabiduría de perdonar. Es un camino de dos vías, de ida y de vuelta. Si uno ofende, solicitar el perdón, y el otro, concederlo. No darlo por hecho. Saber que efectivamente la otra persona perdona. Continúa diciendo: y cuando recibo por cualquier motivo la disculpa ajena, trato de ser de fácil perdón y olvido. ¡Claro! Ya pasó algo, dejarlo en el olvido y no traerlo de manera recurrente. ¿Por qué sigue haciendo daño? Olvidar, porque ya se perdonó. Ya pasó. Es otro momento. Bastante penitencia paga quien asume su culpa como para que se cometa el exceso de hacerle el momento más difícil. No tiene caso. Dice él: procuro vivir en paz conmigo mismo para... Procuro vivir en paz conmigo mismo, pues sé bien que no se puede ofrecer tranquilidad cuando uno mismo no la tiene para sí. ¡Claro! ¿Cómo alguien puede dar tranquilidad a los demás si no la tiene para sí mismo? Es de sentido común. ¡Qué palabras de Jorge Luis Borges! ¡Qué manera de decirlo! Sé que para volar solamente se requiere dar fuerza a las alas de nuestra imaginación y tomar rumbo hasta donde la nada existe. Así de grandiosa la imaginación. Sueño con una vejez acompañada en donde la mano de ella sea mi guía y donde la mano mía sea su sostén. Hablando de las parejas de personas viejas que se siguen amando y se toman de la mano. Quiero repetirme en cada acto de quienes buscan una forma digna de vivir y que sus afanes impregnen mi alma para seguir adelante. A ver, voy a leer otra vez este párrafo. Quiero repetirme en cada acto de quienes buscan una forma digna de vivir y que sus afanes impregnen mi alma para seguir adelante y vivir cada día como manda Dios.
¡Qué expresión! El hecho de poder pensar en que hay una fuerza superior a uno. ¿Y qué hay caminos que a uno le han enseñado? En todas las regiones existe esta enseñanza dada por una fuerza superior, por un ser superior, Dios, como lo conocemos. Y termina diciendo: quiero tener algún día el privilegio de llegar hasta lo más alto, donde el espíritu tiene su fortaleza y nuestra fe su razón de ser. Le agradezco muchísimo a Mirna Alicia Rodríguez García, que desde San Luis Río Colorado haya enviado esta reflexión tan importante. Y también quiero leer un escrito que nos ha hecho llegar la señora María Teresa Acevedo Almanza, desde Iztapalapa, aquí en el Distrito Federal. El escrito se titula: el comercio popular en la vía pública es necesario. Ella dice: cuando me preguntan quiénes somos, mi respuesta es: somos un gremio formado por comerciantes en la vía pública. Somos un gremio con conciencia de clase. El comercio popular en la vía pública es un derecho al trabajo amparado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de empleos formales, las personas salen a la calle a buscar el sustento diario, desarrollando actividades diversas y ofertando productos y servicios a la población. Trabajo lícito y honesto que dignifica al gremio, a la corporación. Una fuerte realidad en México es la extrema pobreza que a muchos afecta. Factor que se traduce en la búsqueda de oportunidades para subsistir. Una alternativa es la informalidad, un sistema en el cual solo se percibe un ingreso sin prestación formal alguna. Los resultados dependen del esfuerzo de cada uno. Si trabaja, gana. Si no trabaja, no gana. Actualmente estamos viviendo situaciones que requieren más negociación con las diversas autoridades a nivel del gobierno del Distrito Federal y de las 16 delegaciones. Buscamos espacios de diálogo y argumentación para tratar de obtener los mejores resultados en beneficio de los compañeros del comercio en la vía pública. Siempre unidos. Es la estrategia que nos ha ido posicionando en una escala ascendente. Hacemos planteamientos escritos. Hacemos lo necesario para buscar el diálogo y la negociación. Así es nuestro gremio. Miren, cuántas cosas conocemos y desconocemos también de un gremio tan importante como es el de los comerciantes en la vía pública. Hay muchísimos comerciantes y salen a la calle porque no hay trabajo formal. La dirección, quien lleva la batuta de la orquesta en la economía nacional, en la economía del Distrito Federal, en las economías locales, algo sucede. No es la población la que hace esto. A alguien le toca hacer el trabajo, que son las autoridades. El resultado es que a falta de empleos formales, las personas salen a la calle a trabajar y ganar el sustento diario. Le agradezco mucho a Tere Acevedo que nos haya enviado este escrito, porque nos hace pensar en lo necesario que es el que exista. Además, muchas ofertas de las que ustedes compran, y muchas de las cosas que ustedes compran, las compran a mejores precios en la vía pública. Así hemos llegado al final de este programa. Verdaderamente me sentí muy motivado con todo lo que he leído para ustedes. Y yo espero que sigan haciendo lo mismo. Envíen sus escritos, aquí los compartimos con todo nuestro auditorio. Gracias por el día de hoy. Me despido. Gracias, Isabel. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
voz e imagen de la sociedad.